Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta charla interesantísima de la transformación digital dictada por Leopoldo Morales. Leo, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Muy bien. <laughs> Qué bueno, te doy el pase para que puedas incursionar en todo este tema muy interesante para todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias por tan maravillosa presentación, Camila. <laughs> y bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos a esta a esta a, a esta pequeña charla, a esta a este web, pequeño webinar de transformación digital. Eh, como bien me justamente me presentó nuestra querida amiga Camila. Mi nombre es Leopoldo Morales. Yo soy ingeniero preventa trabajo en Ingram y soy, para los que no me conocen, soy ingeniero preventa de eh, Microsoft y especialista en eh, Azure como tal eh, está, eh, ahorita estamos en una en una en, en una serie de webinars de Azure desde cero empezar desde lo más básico hasta lo más Especializado, por así decirlo, incursionar todos estos temas de, durante todo este año para poder estar más activos o, más, o tener el conocimiento de, de saber de lo que podemos, de lo que están hablando o de lo que están utilizando o de lo que se puede utilizar en Azure como tal. Pero vamos a empezar justamente por transformación digital. Eh, como bien les comenté, eh, como bien comentó Cami les comenté, mi nombre es Lopolo Morales, pero también le, eh, mi jefe lo presento, aunque en este momento no está presente. También lo presento Nicolás Santibáñez, eh, business, major, eh, business Manager de Microsoft, Brand Manager de Microsoft, eh, eh, donde justamente nosotros podemos estar a la orden para cualquier tema cloud que ustedes necesiten. Eh, ok, como bien no sé eh, si son primera vez que están aquí en este webinar eh, o en, eh, conmigo o si ya han estado antes, como bien me, me pueden conocer. Eh, a mí me gusta hablar mucho, me gusta me, eh, me gusta hablar, me gusta hablar, me gusta, eh, me gusta transmitir, pero también me encanta que me interrumpan. Entonces, Cami. Tiene todo el derecho de interrumpirme ante cualquier pregunta que haya. Muy bien, señores, entonces vamos a empezar con transformación digital. ¿Qué puede este este, este 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 tema tan interesante? Este este término, esta frase, esta tendencia que ahorita en la actualidad justamente estamos viendo y viendo y viendo eh, y a veces nos preguntamos qué puede ser la transformación digital, ¿ok? Como dice acá, consiste en reinventar la forma en que se reúnen las personas, los datos y los procesos para crear valor para sus cl clientes y mantener una ventaja competitiva en un mundo en que lo digital, lo digital es lo más importante, ¿ok? Estamos hablando, ya, ya estamos pasando una era. Ya o estamos llegando o llegamos a una era en la cual. Eh, si bien antigua eh, anteriormente utilizamos el computador para mucha como herramienta de trabajo fundamental, ahorita no solo es el computador, son ya muchos dispositivos que pueden Interactuar con uno. Ok. Por eso aquí lo digital, como dice lo digital, es lo importante. Y fíjense una cosa, señores. La transformación digital no es justamente reinventar la rueda. Porque ya, ya está inventada. Ya está inventada. Pero qué fue lo que hicieron ante, ante, eh, anteriormente. Justamente se reingenió, se utilizó, se diseñó, se rediseñó la rueda para que funcionara en un auto para, con la finalidad de podernos transportar. Es ahí porque la invención de la rueda y la invención posterior, y posteriormente la invención del auto como tal, el podernos transportar. Y puede llegar un momento Puede llegar un momento en que haya una invención de un auto sin ruedas. Justamente eso. Eh, quitando. O sea, eh, sí, eh, quitando el, el, el hecho de que. La rueda puede traer su, eh, tener sus cos, sus productos sus contras, pero lo importante acá, señores, es que la base siempre se mantiene. Lo fundamental se mantiene entonces la eh, que justamente en el caso del auto es transportarnos, transportarnos, ir de un, de un punto a, a un punto B, de un origen a un destino. Justamente eh, esto en pocas palabras consiste la transformación digital, pero quiero destacar un tema muy particular. La transformación digital no solo implica la digitalización de los procesos, sino la verdadera transformación del negocio que impacta a la cultura organizacional. Ok, impacta a la cultura organizacional, los productos y los servicios que amerita dichos productos, como tal la atracción y retención de talento que pueda dar realidad a todo este a todo este cambio que se está dando a todo este cambio que se está dando y por supuesto tener el liderazgo de la, eh, hacia eh, hacia la directiva y después con la directiva para impulsar justamente los cambios en los modelos de negocio poder arriesgarse ¿Ok? Pasar de un modelo tradicional, pasar de un modelo tradicional a un modelo innovador. ¿Ok? Sin olvidar, la, sin olvidar la base. Esto es muy importante, la base del negocio, la base fundamental del negocio. ¿Qué mejor ejemplo de transformación digital que en la actualidad? Que en la actualidad lo que tenemos, eh, lo que hemos... Lo que hemos utilizado antes y ahorita durante la pandemia, más aún, sobre todo durante la pandemia, como es el servicio de delivery. Justamente poder tener esa opción, esa posibilidad de en vez de ir, en vez de ir hasta el lugar, sea cual sean las razones, poder solicitarlo a través de Internet para que llegue a la, puerta de la casa, eh, a la puerta de la casa de uno. Poder justamente utilizar este servicio para que en situaciones como esta, los negocios, en vez de cerrar sus puertas, puedan reinventarse y poder salvar el negocio ante una eventualidad como, o una situación como se está viviendo en la actualidad. Y más aún. Los servicios de delivery para. O de entrega a domicilio. Que si bien lo hemos utilizado anteriormente para hacer cuando uno hacía compras por Internet, más aún ahora en la actualidad. El doble o el triple para justamente. Poder salvar el eh, poder por un lado poder. Salvar. El negocio. Como es. En vez de un retail, eh, como, eh, eh, como es el retail, por ejemplo, que en vez de ser presencial, pueda ser virtual. Que justamente puedas con tu teléfono, inclusive poner tu cámara y, de, y seleccionar un producto y ver cómo se ve ese producto a, utilizando tu cámara del, te, del teléfono. Poder decir, mira, eh quiero comprar este mueble a ver cómo me queda cómo queda aquí en la sala para ver y hace la muestra hace eh, te hace la muestra virtual pero lo más realista posible para que justamente ustedes puedan hacer una compra mucho más segura y a su vez poder tener ese servicio de delivery que nos ayude a tener eh, este producto a la puerta de la casa, ¿ok? Les voy a dar un caso muy particular, un caso muy particular que, que, que muchos o por lo menos algunos o muchos conocen en la actualidad, pero algunos conocieron en esa época, eh, como es Blockbuster Video. Blockbuster Video, para los que no lo conocen, es una, una, una tienda de arriendo de videos, de películas, de series y de videojuegos, inclusive, eh, <coughs> donde uno tenía que ir al local y poder arrendar, una, eh, poder arrendar un video, poder arrendar una película y después devolverla de para poder arrendar. Eh, exacto para devolver las películas que arrendó y después en, en otro momento poderlas arrendar. Inclusive, este un, en la noche, cuando ya uno terminaba de ver la película, uno podía devolverle y, de, y dejarla en un buzón, como si fuera un buzón de correo. Sin embargo, hubo unas personas que dijeron, wow, ¿por qué? O sea, eh, porque algo, que tenía, algo muy particular que tenía la el video, o dos cosas muy particulares, era uno, que uno eh, tenía que pagar. Tenía, eh, tenía que pagar una multa si se pasaba el día. Si se pasaba el día de, de, de arriendo. Eh, de, o de la entrega de, de, del, del video. <coughs> eh, y sobre todo el 2. Sobre todo, ¿por qué? Tener que ir al lugar. En vez de que pueda llegar a uno. Entonces, ahí salió. En 1997 Netflix, que en ese momento, en ese momento era un servicio de arriendo de películas, pero que utilizaban eh, como medio de entrega el correo, el correo físico, eh, <coughs> ya que en Estados Unidos eh, ese servicio funciona bastante bien. Eh, lo utilizaban con, ese, con esa finalidad de, de entregar, de arrendar una película o hacer inclusive una lista de películas arrendadas. Entonces, arrendaban la primera, la veían, la devolvían por correo y después le llegaba la otra. Y la veían, la devolvía por correo igual y así iba. Entonces, eh, eso fue un eh, una opción de innovación. Pero eso no quiere decir que teniendo esta base, esta base, esta, este modelo base, que era el arriendo de películas, no pudiera cambiar a lo que actualmente podemos estar utilizando. Y por ellos, y por ellos... Se, eh, en el 2007 salió la modalidad de video on demand, donde porque justamente uno de los detalles que tenía esta modalidad es que tengo que esperar a devolver la película para que me traigan la otra, tengo que esperar, tengo que exacto, tengo que esperar a que me procesen el pedido para, para que me llegue y más aún, si viene el correo como les dije, el correo electrónico puede funcionar bien tengo que igual esperar a que me llegue para poder disfrutar de la película. A diferencia de esta opción que en, a cualquier hora con cualquier dispositivo en cualquier lugar con conexión a internet puedo tener este servicio de video on demand de peli, de película de alquiler de películas bajo demanda y el arriendo ilimitado, porque aquí es, ya no se está hablando de cuántas películas vas a arrendar, sino el número sino el número de eh, el número un número limitado por suscripción. ¿Ok? Esto es el perfecto ejemplo de lo que es transformación digital. Tumbando justamente, lastimosamente, lo que lo que en ese momento era Blockbuster Video, y trayendo la nueva, <coughs> la nueva generación en lo que es el arriendo de películas y series. ¿Qué ventajas puedo tener yo en la transformación digital, señores? Impulsar la cultura de la innovación en la empresa. De que justamente, sin olvidar la base de la empresa, poder justamente tener mejores herramientas, mejores métodos, mejores maneras de realizar el, eh, el trabajo con el fin de... Agilizar eh, poner más cómodo al, a, a, lo, a los colaboradores el hecho de poder trabajar en una empresa que está innovando, ok, o sencillamente hacer una actualización del producto en la cual conlleva a muchos a, a varios a lo que hablamos anteriormente, a varios puntos, la cultura de la empresa, la, eh, el cambio del producto y por ende del servicio, entre otras cosas, ¿ok? Llevar, eh, eh, reeducar a, a, esos, a esos empleados que tradicionalmente utilizaban una, una forma para empezar a utilizarlo de otra manera, de una manera más innovadora, como dice acá. Mejora la eficiencia de los procesos de la organización, más aún ahorita en la actualidad, donde tenemos cualquier cantidad de información, gran cantidad de información, y que necesitamos que sea procesada en el menor tiempo posible y de la forma más entendible posible, justamente <coughs> eh, es por eso que la transformación digital nos da pie a que podamos... Mejorar la eficiencia en los procesos, de que sean menos procesos que, que abarque, obviamente sin olvidar la base, eh, pero así, realizándolo de una forma mucho más ágil inclusive. Contribuye a fomentar el trabajo colaborativo y comunicación interna, colaborativo, muy importante. El mejor ejemplo es esta herramienta que estamos en la actualidad presentándole lo que yo quiero expresarle a ustedes, como es la herramienta Teams, que desde donde podamos estar, pues, le estoy presentando mi, eh, le estoy haciendo la presentación de mis eh, ideas, por así decirlo, de mis, eh, de, de mi PPT, de mi PowerPoint, por así decirlo, que quiero darle a ustedes como tal. No solo eso, existe también eh, herramientas de desarrollo que permite, eh, eh, herramientas de, de desarrollo que permite justamente eh, eh, decir y designar, discernir inclusive quién va a ser cada trabajo, quién va a ser una fase del proyecto, quien va a ser otra fase del proyecto y quién va a ser otra fase del proyecto, haciendo justamente un rom, eh, o armando un rompecabezas para que tengamos todo el rompecabezas lleno. Justamente eso, gracias al, al trabajo colaborativo y sobre todo a la comunicación interna, porque justamente en, un, en, una, en, un, en una era donde la, lo, como hablamos anteriormente, lo digital es lo importante. Tiene que existir más comunicación entre los colaboradores y existen herramientas que pueden conllevar a esa, A ese fin de poder estar unidos. Inclusive independientemente de donde estés. Proporcionan la capacidad de respuesta rápida en un entorno cambiante. Muchas veces una persona necesita o un gerente inclusive necesita una información, un simple número, un simple número necesita que conlleva a una gran cantidad de cal de cálculos y modelamiento de datos que lleve a ese resultado, a ese número que puede ser crucial ser el que garantice la decisión final que vaya a tomar la empresa, que, eh, que eh, la, el rumbo que vaya a tomar la empresa como tal. ¿Okay? Por eso es que la transformación digital tiene que ser algo que se tiene que tomar en cuenta, porque este tipo de decisiones, como vimos anteriormente, este tipo de decisiones Puede marcar la diferencia y continuar en el negocio. Y continuar en el negocio sin olvidar la base, por así decirlo. ¿Ok? Muy bien. Mejora la experiencia del cliente y su relación con la marca. Cuando, por ejemplo, estoy, eh, quiero comprar un. Quiero comprar. Un, algún producto de una marca en particular, por darle un ejemplo, Samsung, eh, que quiero comprar un televisor, una cocina, una encimera, y, que, y necesito saber eh, las características para saber si me va a funcionar o no. Justamente un entorno apropiado para que funcione para que yo pueda tomar esa decisión es lo que puede marcar la diferencia en incluso estando en la en, físicamente en el local porque tendría que llevarme una herramienta para medir para saber si funciona una wincha para saber si para ver si me va a caber o no ese ese producto y en vez, de, en vez de llevármelo, ¿por qué no verlo desde Internet, desde un sitio web, del sitio web de la empresa? Veo las medidas, lo, eh, lo comparo con mis medidas y ahí se toma la decisión mucho más fácil, de una forma mucho más fácil y más eficiente. Poder, en vez de util, eh, utilizar el método tradicional de atención al cliente como es el ser humano, llamado un call center puede utilizar poder utilizar a un, eh, un, un una solución digital una solución innovadora como es un chatbot que muchas muchos a, ahorita en la actualidad lo están utilizando para dar respuestas rápidas ante ante algún, una pregunta que se tenga que en vez de estar esperando 5 minutos, 10 minutos, lo tengamos, eh, tengamos la respuesta en, cu en cuestión de segundos. Eso puede marcar mucho la diferencia, puede marcar muchísimo la diferencia a la hora de uno no solo elegir un producto, sino eh, poder comprarlo en la, en, la, en la marca A, en la marca B o en la marca C. Ojo, sé que estoy hablando mucho y, me, y espero, que, eh, espero que este sea de entendimiento hasta ahora. Lo que he dado, eh, lo que he presentado, pero cualquier duda y cualquier pregunta, háganmela saber, por favor. Eh, y Camila tiene todo el derecho de interrumpirme. Muy bien, señores. Esto es algo muy importante. Qué tecnologías. Puedo necesitar, yo puedo utilizar yo, ¿no? Eh, y se puede hablar inclusive necesitar yo para poder tornar a una, una transformación digital. Porque es importante esto, es importante, señores. Esta es eh, lo, que, en lo que se va a hablar, como es computación en la nube o el cloud computing, ¿okay? En vez de utilizar un servidor que tenga localmente, inclusive un emprendedor en vez de pensar necesito una necesito un servidor físico y montarlo aquí en la empresa o en mi casa inclusive eh, para, poner, eh, para hacer toda la instalación necesaria hacer toda la, la implementación necesaria solamente para darle vida a sus sueños y ver qué tanto funciona o qué cambios necesita hacer. Okay. sabiendo que la tecnología en la, eh, la, la computación en la nube o el cloud computing puede ayudarte a eso puede darte esa opción de tener todo en cuestión de segundos sin preocuparte de la mantención como tal de preocuparte de lo que tú eh, antes te preocupabas por tener todo, por tener todo físicamente on Premi como, como bien diríamos, ¿ok? Todo es solamente con conexión a internet yo puedo tener cualquier servicio de este tipo, ¿ok? Tecnología e información, si bien la computación en la, en la nube, el web cloud computing me puede ayudar a, te, eh, a, a hacer mi emprendimiento realidad. O hacer, el aprendimiento del, o hacer realidad el emprendimiento de esa persona, esto es la herramienta. Yo necesito mis conocimientos o los conocimientos de mis colaboradores para poder dar realidad lo que tengo acá. Dar realidad lo que tengo en mi lluvia de ideas, por así decirlo. En mi, en mi mente, por tenerlo en la mente de, de la persona, hacerlo realidad. De que utilizar distintas métodos, de, eh, distintas metodologías de hacer, de, de, para realizar este proyecto, inclusive puede marcar la diferencia. Y no solo hay que pensar en un en un computador para como medio exacto como medio de como medio como medio fundamental de, de saber de, de entrada al emprendimiento que es, se está realizando que está realizando esa persona que estoy realizando en la actualidad muchos dicen de que un teléfono es un mini computador porque quién se iba a imaginar que uno podía escribir un documento acá en el teléfono. ¿Quién se iba a imaginar que uno podía enviar un correo desde el teléfono? ¿Quién se iba a imaginar que uno pudiera inclusive hasta para los gamers jugar en el teléfono? Que todo eso se podía hacer en un computador, ahora lo estamos haciendo en un teléfono. Entonces, siempre hay que pensar no solo en el computador dónde puede la persona acceder a esa a ese emprendimiento a través de esta tecnología que estoy que estoy implementando acá y que estoy desarrollando con mis colaboradores con mis colegas sino que además tengo que pensar en en, en plataformas móviles como los celulares para poder llegar más allá de lo que me permite solamente un computador Inclusive pensar en aparatos inteligentes, en aparatos inteligentes o, o, eh, o dispositivos inteligentes como los televisores, las neveras, lo que tenemos ahorita en la actualidad, inclusive los relojes, eh, las encimeras, la, las cocinas, todo eso, todo eso, que todo, esa, todo, todo esta, todos estos dispositivos que se puedan catalogar como inteligentes, principalmente porque se conecten a Internet. Principalmente, no es que sea la única, el único motivo, pero principalmente porque se conecta a Internet. Hay que pensar en esos dispositivos para que pueda haber una mayor interacción con mi solución de emprendimiento y por ende tener mayor demanda. Microsoft permite una transformación digital con impacto en cuatro pilares muy particulares. Proporcionar herramientas a los empleados. Microsoft permite eso justamente y ustedes pueden permitir o ayudar inclusive a sus empleados a alcanzar los objetivos mediante la creación de un entorno de trabajo que sea inteligente flexible y seguro sobre todo flexible olvidarse un poco de el cumplir el horario si sí, obviamente hay 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 que en, en muchos negocios hay que pensar en que el horario es importante pero eh, ya eso poco a poco está cambiando y en vez de estar pensando en, en muchos trabajos de, de, de que de marcar la hora, por así decirlo, poder pensar en que nosotros somos los que impulsamos el negocio y por ende nos midan por eso. Es decir, que nos midan por objetivos. Eso es algo que gracias a las herramientas que nos puede proporcionar Microsoft, Microsoft, se puede dar realidad, se puede hacer realidad. Interactuar con los clientes, adapte las experiencias individuales de los clientes mediante el aprovechamiento de los datos y la elaboración de información procesable. Hay muchas herramientas que nos permiten procesar la información que necesitamos. No es solamente... ver por, por dar un ejemplo ver una película en Netflix es saber de qué se trata es qué calificación tiene es que es saber inclusive con el trailer de qué se trata y si me puede gustar o no y gracias a eso y gracias a que yo elegí o que uno eligió una película en particular Poder Netflix, por ejemplo, tener la, la oportunidad de elegir a ustedes, de darle a ustedes opciones a elegir, a visualizar, a ver, para que puedan seguir utilizando esa, eh, esa solución, en este caso de streaming de video, ¿no? video on demand. Optimizar los procesos, ya esto lo hemos hablado anteriormente, señores, y no, eh, eh, el optimizar los procesos nos permite acelerar la capacidad de respuesta de la empresa, donde se mejora los niveles de servicio y se reducen los costos con procesos, bien sea inteligentes como también procesos de vanguardia que nos permita llegar a un objetivo de una forma mucho más sencilla. Como hablamos ante, como les comenté anteriormente, las tecnologías clave, computación en la nube, cloud computing. En vez de pasar horas y horas eh, haciendo una implementación en particular, puedo tardar minutos en hacerlo. Puedo tardar minutos en hacerlo. Segundos inclusive, en, en tener algo listo para empezar a, a desarrollar. Porque eso, eh, el, el, toda la implementación, el, to, eh, eh, la, la, eh, el preparar todo el entorno nos puede tardar horas, pero gracias a la tecnología de la nube nos, nos podemos llegar a tardar minutos, segundos inclusive. Y entonces aportamos más en el desarrollo, o sea, aportamos eh, o damos más ese tiempo en el desarrollo de esa solución. Y transformar el producto. Obviamente, sin olvidar la base, uno puede transformar el producto donde uno encuentre y capture las mejores oportunidades nuevas gracias al uso de los datos como activo estratégico y el cambio de una visión retrospectiva de una visión a una visión pro, eh, prospectiva, es decir, pasar de una idea o pasar de una solución tradicional a pasar a una solución innovadora con menos procesos, tecnología de vanguardia, con mejores mejores formas de desarrollo. Repito, sin olvidar sin olvidar la, la base, sin olvidar para qué estamos hechos en la empresa. Porque, ok, la base se puede cambiar, se puede cambiar, en vez de ser círculos o un cuadrado, por dar un ejemplo, yo, por dar una analogía, por así decirlo, eh, <coughs> es gozo, es verdad. Y es también, pero es también válido, por así decirlo, pero por lo general, la transformación digital conlleva a, a cambiar, a cambiar, a cambiar algo, sin olvidar la base, a mejorar algo, sin olvidar la base, repito. Y también puede dar pie a dar una, una, segundo, una segunda opción, una segunda oportunidad, una segunda forma que pueda ser de vanguardia para, la, la, para, la, para el mundo en que estamos viviendo en la actualidad. Se puede hacer eso también, eso, eso muchas empresas lo han hecho. Punto a cambiar para, la, eh, para una transformación digital exitosa. Pasar de una Acción reactiva, es decir, de que en vez de que yo solicite, yo como cliente, uno como cliente solicite, el producto me lo dé. El, sea una acción proactiva, el producto me lo dé. El producto me diga qué necesito para yo continuar. Por dar un ejemplo, una aplicación, una aplicación de, de, de enseñanza de inglés, por ejemplo, donde en vez de yo decir, yo quiero aprender esto, la aplicación me diga, te recomiendo que eh, veas esto, aprendas esto, ¿con qué fin? Con el fin de que tú mejores tu inglés, por así decirlo, y a su vez puedas utilizar, sigues utilizando mi aplicación, mi solución, o la solución. Eh, porque, pues, porque justamente si uno solamente está buscando lo que necesita, después se olvida de él y no está, eh, no, no está más, no está más nunca ahí. O sea, no, no, o no lo visita más. Mientras que tener una, una, una acción proactiva nos permite tener esa, esa acción de que siempre va a estar ahí, la, eh, siempre va a estar la aplicación, la aplicación recomendándome algo o diciéndome algo para yo continuar usándolo. Tener pasar de una vista aislada a una vista conectada. No nos ha pasado muchas veces de que tenemos en muchos servidores distintas distintas partes de una información y que no sabemos cómo conectarlo. Y que gracias a la tecnología que hay en la actualidad podemos conglomerar todo, ese, todo eso, pero podemos conectar todo esa, toda esa información para, para unificar esa información y poder entregarla de una forma mucho más entendible y accesible al usuario final, al que lo esté necesitando, sin pensar que después, o sea, y pensando, mejor dicho, pensando en que después... Pasar de 10 servidores, podemos pasar a uno solo o a un solo lugar de origen de información. Es un punto a tratar, más que una posibilidad, es un punto a tratar, por así decirlo, como parte de la transformación digital. Pasar de una actividad de informe, de estar chequeando, de estar chequeando, de estar chequeando, de estar chequeando. De estar chequeando, de estar chequeando pasar a un lugar donde podamos obtener resultados de que gracias a que yo ingreso información puedo tener un resultado que puede estar esperando que pueda estar necesitando no pero es lo esperado gracias a esa información que estoy colocando ¿okay? Justamente eso es lo importante, señores, pasar, esto es muy importante, pasar de esta visión tradicional a esta visión innovadora. ¿Ok? Muy importante eso, señores. Repito, sin olvidar la base, sin olvidar la base. Tres factores en común de, la, de las transformaciones digitales realizadas con éxito. Innovación innovación, donde estamos, no estamos como repito, como siempre le he comentado, no, no es cambiar, no es cambiar todo, no es olvidar la base, es cambiar mi backstage, cambiar mi detrás, de, mi detrás de escenario, mi detrás de cámara, para llegar a un proceso mucho más rápido, mucho más económico, mucho más eficiente, para un mundo como hablamos anteriormente tan cambiante como ese que vivimos en la actualidad. Tener tecnología de punta que nos permita marcar la diferencia entre nosotros con, el, con los competidores, con él o los competidores. Cultura, señores, esto es algo importantísimo y por eso es que se habló anteriormente. La cultura o la reeducación se le da a un colaborador. Para llevar a cabo la transformación digital, esto es esto es vital, vital, no, más que importante es vital, es primordial. Necesitamos justamente hacer esas campañas donde se está diciendo, mira, hay una hay Va a haber un cambio, va a haber un cambio positivo a nivel de tecnología. Va a haber un cambio y progresivamente va diciendo qué cambio es en qué consiste. Poco a poco se va, se va propagando eh, 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 esa, 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 dando ese mensaje y decirle que inclusive cómo al final cómo se hace sin caer en mucho tecnicismo. Solamente decir que va a haber un cambio y que va a ser positivo para todos. Eso es parte de la cultura, eso es parte de la cultura que uno tiene que dar. Y la cultura, como bien les comenté, es parte vital de la transformación digital. Y potencial único mover una solución, o sea, obtener una solución que sea el core de la empresa y que por ende puede ser una solución, puede ser varias, y por qué digo varias, porque están interconectadas, pueden estar interconectadas entre ellas inclusive. El punto es que eh, tener un, un punto, tener, un, eh, tener un, una solución que sea el core de la empresa para que todo funcione, como una solución RP, CRM, que pueda marcar la diferencia en lo que yo tenía antes con lo que yo tengo ahora. Por ejemplo, por dar un ejemplo, o sea, en vez de tener, en vez de pasar de una solución de Excel o una, o una solución administrativa que está todo basado en Excel, a pasar a una solución, por dar un ejemplo, SAP que esté montado en la nube, inclusive, porque la inversión de montar una solución en SAP puede ser costoso, pero, pero yéndote a la nube puede marcar la diferencia, inclusive a nivel de costo. Eh, se los digo por experiencia, pueden marcar mucho la diferencia. Señores, cómo podemos empezar para hacer la transformación digital que estamos que, que, o que queremos hacer buscando justamente el aprendimiento. o el cambio que estamos necesitando eh, uno se imagina cuál es el eh, cuál es su futuro negocio o cómo es el negocio en el futuro o cómo es su negocio en el futuro cómo se lo cómo se lo puede imaginar Eh, los, los fundadores de Netflix nunca se imaginaron de que, de que iban a tener lo que tienen ahora. Nunca se lo imaginaron. Pero lo tienen. Y porque fue justamente que fue cambiando la solución sin olvidar la base. Entonces, eh, si uno se puede imaginar un futuro del que tiene ahora. O sea, un futuro de acuerdo a la tecnología, de acuerdo a la, a la tendencia que hay ahora. De acuerdo a la tendencia que hay ahora, pero eh, de que puedes cambiarlo tiempo después. Sí, es parte de la transformación digital. Camb mejorar lo inmejorable, por así decirlo. Cambiar lo que ya había cambiado antes. Definir los modelos comerciales y operativos con el fin de, repito, no olvidar la base, pero de mejorar lo que yo tenía antes o lo que mi competidor inclusive, si yo voy a sacar un emprendimiento que va a ser competencia de otro, eh, mejorar esos modelos comerciales y operativos para yo marcar la diferencia o inclusive mejorar lo que yo tengo internamente como empresa para, eh, <coughs> repito, eh, poder llegar a esa, tendencia, a esa tendencia que estamos necesitando o a ese objetivo que estamos anhelando, esa visión que hablamos anteriormente. Cree un caso conveniente para el cambio, que en otras palabras, como dice acá, un plan de negocio. Necesito ordenar mis ideas para sacarlas adelante. Ya lo definimos acá arriba, definir los modelos comerciales y operativos, pero necesito hacerle llegar a, a todos ese cambio que quiero hacer o, eso, o esa nueva innovación que quiero hacer. Hay que crear un modelo para un plan, de, un plan de negocio para que pueda llegar y trabajarlo en conjunto, en conjunto con un equipo de líderes que puedan... Marcar la diferencia en los distintos ámbitos, en los distintos aspectos, tecnológicos, operativos, logísticos, comerciales, marketing, gerenciales, todo. Compartir su visión. Muchas veces, muchas personas, sobre todo a nivel empresarial, que uno quiere, que uno quiere hacer un cambio. Quiere hacer un cambio como parte de la transformación digital. Y muchas veces, inclusive, miembros de la Junta Directiva pueden ser más, se, se van más hacia la parte, eh, se va más hacia lo tradicional, a lo que tienen, a lo que está funcionando, y no a la innovación porque lo ven como un riesgo pero hay que, hay que compartirlo y hacerle llegar el por qué puede funcionar, el por, el por qué puede servir, el por qué, entre comillas, se puede tomar el riesgo, porque al final uno tiene que estar en verdad bien a, eh, asesorado, por así decirlo, o bien documentado para poder tener la la perseverancia de lograr lo que se está uno eh, imaginando mentalmente o teniendo uno en la mente por así decirlo y por último llevar a, llevar a cabo su visión importante llevar a cabo su visión okay, de que ya Podamos, de que ya se resolvió, ya, 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 justamente ya se definió todos estos puntos, ya se resolvieron todos estos puntos. Ahora quiero ponerlo, poner la puesta en marcha para saber cómo podemos llegar. Y cómo nos va. Cómo podemos seguir llegando, mejor dicho. No, 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 porque el, el saber llegar, esto lo, esto lo podemos ver inclusive acá. Ahora. Que ya está la puesta en marcha y podemos ver qué tanto podemos llegar o qué tanto o qué tenemos que cambiar, mejor dicho. Entonces, señores, para culminar, fíjense, señores, la transformación digital en la actualidad de todo lo que ya hemos hablado, ya en la, en la, la transformación digital ya no puede considerarse una opción. Tiene que considerarse un modelo a seguir tiene que considerarse un requisito para poder continuar para poder continuar en, el, en un mercado tan cambiante y tan exigente por así decirlo y por último como, bien, eh, como dijo como, eh, como, como dijo en algún, en una oportunidad el actual CEO de Microsoft, eh, Satya Nadella, necesitamos estar siempre aprendiendo y tener una curiosidad insaciable. Necesitamos necesitamos estar dispuestos a apoyarnos en la incertidumbre, asumir riesgos y actuar con rapidez, actuar con rapidez. ¿Cuándo cometemos errores? Reconociendo que el fracaso sucede en el camino hacia la grandeza, hacia la maestría, hacia el dominio. Muchas veces uno se, uno se preocupa en, 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 que, en equivocarse. Muchas veces uno se preocupa en, en aprender más. ¿Por qué tengo que aprender más? Y es que la tecnología que aborda todo lo que estamos ahorita en la actual lo que en lo, todo lo que nos rodea en la actualidad abar, abarca aborda todo lo que nos rodea en la actualidad es gracias al aprendizaje que hicieron muchos para que eso sucediera y que justamente otros hagan realidad, lo hagan realidad a través de ese conocimiento aprendido y con una visión establecida se pueda lograr ese ese, ese cambio ese eh, o ese o esa visión que se tenía o es, que se tiene que se, que se tuvo desde el principio o que se ha tenido desde el principio tener en cuenta señores que cuando uno comete errores porque uno es eh, la desde humano en verdad es la desde humano y no hay que tenerle miedo al error y más y, 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 y gracias a y, y gracias a las tecnologías como las como la nube que tenemos ahorita en la, eh, el cloud computing podemos. Ser precavido, obviamente, pero uno tiene que ser siempre precavido, pero. Uno puede tener uno puede. Tener la posibilidad de equivocarse y arreglarlo en cuestión de minutos. Mientras que tener una solución tradicional, como es una solución on-premise, puede llevar horas el volver a la normalidad solamente por un error. O sea, por eso, gracias a las tecnologías cloud, uno, uno no tiene que tenerle miedo a errar, a, 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 a cometer errores, cometer equivocaciones, porque para eso. Eh, eh, gracias a los errores, gracias a esos errores, uno aprende, uno mejora, uno se vuelve mejor como profesional, como persona, pero sobre todo como profesional tecnológico. ¿Okay? Eh, <coughs> y tomar riesgos, eso es muy importante, señores. El tomar riesgos es algo que de verdad puede marcar la diferencia entre continuar y no saber qué puede pasar en el futuro con iniciar algo nuevo o cambiar algo, no, al, cambiar de algo tradicional a algo novedoso, repito, sin olvidar la base, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, que el fin de eso es que perdure por un gran tiempo. De verdad, muchísimas gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. De verdad, les agradezco muchísimo. Les agradezco muchísimo. No, Leo, no tenemos ninguna duda por el momento. Agradecerte nada más a ti por tu participación, por la gran presentación. Son puntos muy importantes en, en este mundo que estamos viviendo ahora, así que agradecerte a ti también por tu presentación. <laughs> Muchísimas gracias, Araí. Eh, <coughs> Muchísimas gracias a todos por su participación. Les agradezco mucho el haber, el haber participado de esta, de esta sesión. Y recuerden que estamos en, en sesiones de webinars. En eh, 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 una campaña, una campaña de webinars de Azure desde cero, donde vamos a empezar desde lo más elemental, como es en este caso transformación digital, hacia lo más especializado que lo veremos a final de año. Este, vamos a ver todos los puntos, a acabar en solo una hora cada dos semanas. Repito, de verdad, muchísimas gracias y los espero en la próxima sesión.